Cádiz volverá a presumir de tradición con la recuperación de una de sus citas más reclamadas por el tejido cultural, el Festival de Folclore Ciudad de Cádiz. Así lo ha confirmado la teniente de alcalde de Cultura, Maite González. La intención municipal es que forme parte de la programación de septiembre de 2025. Con esa ilusión, con esas ganas y con esa alegría, desde luego, por parte del Ayuntamiento de Cádiz, no teníamos otra que poner los primeros pasos para recuperar este festival que tantas alegrías, tanta luz, tanto color, tantas relaciones, tanta sociabilidad ha traído a lo que a nuestra ciudad. Como antesala y con el objetivo de recaudar fondos para la vuelta de la edición trigésima de este evento, el Baluarte de la Candelaria acoge el próximo 31 de agosto la primera gala de Solera Gaditana, un espectáculo organizado por la Asociación Amigos del Folclore Ciudad de Cádiz. Los grupos que actuarán en esta convocatoria son Cultivando el Arte, la Asociación de Folclore Ciudad de Cádiz, el Grupo Adolfo de Castro y la Compañía Flamenca de Carmen Guerrero. El coste de la entrada es de 10 euros y se pueden adquirir en la tienda Lunares, en la calle Valverde. Solera Gaditana nace con la ilusión de ser la antesala del que será el 30 Festival Internacional de Folclore Ciudad de Cádiz, que tiene pendiente esta edición desde el 2012. Donde los grupos Adolfo de Castro, el Grupo de Danzas Adolfo de Castro, Compañía Flamenca de Carmen Guerrero, Asociación de Danzas Folclóricas Ciudad de Cádiz, Grupo de Danzas Cultivando el Arte, realizarán un recorrido histórico por la danza de la provincia de Cádiz. Destacar que el Festival de Folclore cuenta con una partida presupuestaria de 60.000 euros por parte del Ayuntamiento en las recientes aprobadas cuentas municipales.